buenas noches. Y no hay fecha que no se cumpla. Y hoy estamos aquí desde Tlacotalpan transmitiendo lo mejor de la fiesta de la Candelaria. La parte bonita de los toros, esa parte que hoy se ha perdido el maltrato. Hoy se le da toda esa parte de respeto al animal. Parte de ellos tenemos que agradecerlas a las autoridades, a la gente bonita de aquí de Tlacotalpan, al turismo que se preocupó. Esa parte que nos sorprendió hoy, ver... Llegando a Tlacotalpan, pues la verdad, pues un poquito de dificultad a la hora de entrar, tanto turismo que nos está visitando de México, Oaxaca, Chiapas y todo eso, y no faltó la sorpresa que tuvimos un pequeño temblorcito por ahí, que no nos movió nada. Simplemente nos hizo decir, pisamos tierras y estamos en Tlacotalpa. Es la forma que nos recibió Tlacotalpa, con su colorido y un pequeño de movimiento sísmico que fue leve. Y esa parte no hizo que la gente se asombrara, se pusiera nerviosa ni nada. Al contrario, fue algo imperceptible. Pero esa parte ya pasó y lo bonito es que llegamos justo a tiempo. Nos fuimos con las personas a agarrar a ver esa parte de los toros, donde estaba la parte de lo que hoy es el bulevar, y el bulevar nos permitió la señora Cruz subirnos a parte de su casa, esa parte privada, y estuvimos conviviendo por ahí con muchas familias, porque la verdad esa parte de que la gente se empezó a juntar, mucha gente desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana, esperando esa parte bonita del embalse de los toros. El embalse se le llama cuando los toros traen ganado. Hoy en día, y por ahí estamos viendo las regatas. Esas regatas eran tradicionales porque eran grupos de, sean estudiantes o gente de Tlacotalpan, que peleaban el derecho a agarrar y pasar el toro. Anteriormente la que ganaba era la que estaba permitida traer el toro. Hoy en día ya el toro se le ha dado cuidado, se le da esa parte de trato que debe ser como todo animalito, y parte simbólica, porque la parte simbólica de Tlacotalpan es la Virgen de la Candelaria, el cual mañana tenemos la transmisión de el paseo de la Virgen de la Candelaria por todo lo que es el río de Papaloapan y el río Texochoacán, donde se unen dos ríos, esa parte de que el tlacotalpeño le ofrece esa fe, ese agradecimiento porque el río le está dando la parte de la comida, el robalo y todo eso. Entonces eso es una forma que ya tiene añísimos, ya estamos hablando del siglo pasado. Y esa parte del siglo pasado, ¿qué nos está permitiendo? Nos está permitiendo hoy convivir y demostrarle al mundo entero que no se necesita cambiar todo. Porque esa parte del colorido, de las calles tranquilas de Tlacotalpa, de su delicia de comidas y todo eso, de la sonrisa amable de estar recibiendo al visitante, sea hermano veracruzano, sea hermano del extranjero, sea donde sea, aquí no hay ningún tipo de discriminación. Aquí solamente hay unos brazos y una sonrisa que reciben, como solo sabe recibirlo la gente bonita de Tlacotalpa. Esa parte de caminar, de oler, esa parte no se puede. Llega mucha gente de fuera, pues a vender sus cositas y todo, y está permitido, ya se ha vuelto parte de lo que es la fiesta de Candelaria. Pero aún sirve preservándose esos ricos antojitos, las picaditas con chorizo, con chicharroncito y todo eso. La verdad, por ahí nos dimos la tarea de estar más de 3, 4 horas, de alguna forma, ¿cómo se llama? Sin poder, comer, pero pues la verdad valió la pena, porque esa parte de ver la gente cómo viene con tantas ganas a disfrutar de Tlacotalpan y sacar toda esa adrenalina que a veces tienen por el estrés de trabajo, por lo que sea, le está uno permitiendo. Y llegaba el momento esperado, a las 12:35 para ser exacto, vimos cómo venía la panga cruzando con los toros. Por ahí tenés una excelente toma, Alfonso, de nuestro amigo el camarógrafo. De veras, Beto Domínguez, hoy sí, hoy como dice, se metió al ruedo. No le tuvo miedo a los toros y los tomó. Por ahí van a ver unas tomas bellísimas. Esa parte, ahí vemos los toros. Ahí venían esos toros cebú. Ahí venía con el alcalde, que también tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Y por ahí más adelante vamos a poner la parte de la entrevista del alcalde, el cual nos da el gusto que hoy Tlacotalpan también está entrando ese cambio. Está entrando esa gente nueva. Por ahí le vamos a mandar ahorita al alcalde de Tlacotalpan. Muy buenas
Muy buenos días, aquí desde la Perla del Papaloapan les habla Cristian Romero, el alcalde de aquí de Tlacotalpan, Veracruz, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estamos a tiempo, vénganse a disfrutar, vengan a disfrutar lo que somos, porque somos Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tenemos más de 200 eventos culturales. Tenemos hoy el Día del Toro, mañana el Día Sagrado, el Día de nuestra Patrona, de la Virgen de la Candelaria. Tenemos hoy en los conciertos más... Y seguimos, pero esa parte importante del señor alcalde, la verdad, nos abrió las puertas de eso que llegamos, ahora sí que al 5 para las 12, la verdad, nos dio todas las facilidades y nos hizo entregar parte de la información de todo lo que ofrece. Mañana vamos a tener teníamos hoy en la noche lo que era la mojiganga a las 8 de la noche, mañana tenemos el paseo de la Virgen y todo eso, y por ahí vemos ahí cuando ya llegan los primeros toros y se los sueltan. Esa parte que vean cómo la gente no los está lastimando. Esa era la parte importante que se tenía que tomar en conciencia. Es solo mantener la tradición sin llegar al punto de lastimar al animalito. Esa parte de la gente. Por ahí, no sé si esa es la parte donde se va y se regresa el toro y todo. Más adelante vamos a ver una parte que nos dejó sorprendido, lo que es la naturaleza, lo que es la parte de... pues de regresar a casita cuando salimos de vacaciones, Alfonso Nani, y queremos llegar, esa parte que el toro, pues la verdad, llegar y ver tanta gente, pues al principio le cuesta trabajo acoplarse y todo, y pues ahí tenemos parte de la gente que llegó a caballo para agarrar y motivar un poquito al toro, simple y sencillamente para enseñarle a la gente del mundo que sí se pueden divertir sin lastimar el toro, sin lastimar el toro. Es la parte, ahí vemos la parte de que brinca por primera vez el toro y se regresa a la panga, lo vuelven a sacar, y vean a la gente corriendo, la gente de caballo con los otros toros, porque vimos en primer término cuatro toros que soltaron, vimos uno negro, uno manchadito, uno blanco y todo, la gente de a caballo y todo. Esa parte que la verdad nos dejó pues ese buen sabor. Ayer nos perdimos lo de la cabalgata y todo eso, pero hoy tuvimos la parte bonita de los toros, mañana de lo de la Candelaria. Platicamos con mucho turismo, ese turismo que nos viene, nos visita y que dices, yo quiero volver a regresar a Tlacotalpa, porque Tlacotalpa no nada más es esa parte de la fiesta de Candelaria. En Tlacotalpa siempre están los brazos abiertos para recibir a la gente que viene, el enamorado, recoger los callejones. Aquí tenemos un parque que es el Parque de los Enamorados, y esa parte donde viene la gente se sienta y pues te pones a escuchar, esa tranquilidad que te da aquí. Solo hoy, el día de mañana hay un poco de tráfico, pero de en adelante no hay absolutamente, sino pura tranquilidad. Esa parte que la gente de Tlacotalpan se levanta temprano para ganarle al señor Sol. El Sol van, compra sus comidas, esa parte que siguen yendo todavía al mercado. En el mercado todavía van y se compran su cecina, su longaniza. Llega las señoras, todavía por ahí vi algunas casitas que visitamos y tienen los fogones tradicionales. Esa parte que era importante, la modernidad ha llegado y se ha tratado de preservar eso, y gracias a que hace muchos años se le dio como patrimonio de la humanidad a Tlacotalpan, se le dio una carga que ha sido fácil gracias a toda la gente que vive en Tlacotalpan en preservar sus fachadas, su colorido. Por ahí si podemos nos vamos a dar una vuelta a lo que es hacia ya al lado del río, pues ya hay un poquito de, se permite esa parte de modernidad, pero lo que es Tlacotalpan sigue manteniendo ese aroma añejado de tranquilidad. Esa parte de los que vivimos, no sé, en Veracruz, México, y estamos hoy acostumbrados de alguna manera de pues exponernos al estrés de manejar, de todo eso. Aquí Tlacotalpan se respira tranquilidad, se requiere armonía. Escuchas la forma de hablar, eso clásico de que te encuentras a un amigo, chacho, te mandan saludos y todo. Esa parte es bonita.
esa parte no se ha perdido. Ahora, tenemos que dar gracias a las autoridades que nos facilitaron todos, y por ahí vimos a la policía montada de policía del estado, civil, tratando de preservar el orden. No fue necesario imprimir esa parte de que había castigo de cárcel o multa al que maltratara el animalito, porque no lo maltrató. Simple y sencillamente se divirtió y convivió. Y ve a la gente, o sea, toda la gente metida de lleno, mucha gente joven, esa parte que nos da gusto, porque parte de la mojiganga de hoy. Vamos a una entrevista. Perfecto, todo está mejor que otros años. Adriana, de Puebla, venimos a Puebla. Es una excelente adrenalina, me encanta. Hoy, cabrón. Es mi primer año. Nos encontramos aquí en Tlacotalpan, pues en los toros, vénganse para acá, todavía está con toda la fiesta, falta todavía muchísimos días, los esperamos. NN Veracruz, ya tú sabes, papi. Amigos de NN Veracruz, nos encontramos en Tlacotalpan, Veracruz. La verdad, sensacional el ambiente. Vénganse, amigas. Ve, mira, aquí vienen. Tómalas. Vienen de escapada. Tómalas, Beto. Tómalas. Mira, ahí van de escapada las niñas. Ahí es. Así estamos en Tlacotalpan. A mis espaldas, la Catedral de la Candelaria, la Virgen del Carmen, que mañana estará de fiesta recorriendo el Río de las Mariposas. Pues estamos aquí, NN Veracruz, ya transmitiendo desde Tlacotalpan, Veracruz. Vámonos a todo lo que tenemos esta noche aquí en NN Veracruz. Y bueno, amigos, regresamos, estamos nuevamente, y la verdad por ahí pudimos apreciar esa parte de toda la gente, de la gama, de la diversidad de formas de pensar, de juventud y todo eso. Y vimos la parte de que, pues, Tlacotalpan siempre va a estar con los brazos abiertos. Y vamos a ver parte de la artesanía, de esa parte del rejillado, que es importante. Aquí lo tenemos. Vamos a ver parte de esa tradición que no se ha perdido del tejido. Amigos de NN Veracruz, me encuentro en Tlacotalpan. Y mire usted a doña Magdalena, ¿cómo le da? Oye, Magdalena, ¿eso qué es? Es un tejido. ¿Tejido? Sí. Miren cómo le da el tejido, doña Magdalena. ¡Qué bárbara! Oiga, qué facilidad, qué rapidez. Sí, rápido. ¿Qué está haciendo ahorita ahí? Voy a hacer una blusa. ¿Una blusa? Sí. ¿Y qué tiempo se lleva haciéndola? Pues, a veces una semana. Según, porque es que nada más tejo en los ratos que tengo desocupado. Ah, y así se lleva una semana. Oiga, platíqueme, ¿y cuánto sale una blusa así rejillada? Tejida en... En 350, 400 pesos según el tejido. El tejido, sí. Oiga, y la verdad veo bastante. ¿Usted hace toda esa maravilla? Pues ahí algunos, así los hacemos. Y los componemos, los reparamos y hacemos lo que... Todo lo que se puede hacer de tejido lo hacemos. ¿Cuántos años lleva usted con esta labor tan importante? Sí, bastantes. Bastante. Ya no se dice, ¿verdad? No se dice. Pues aquí mi compañero Beto, mire, pues está tomando aspectos. Oiga, miren, qué rapidez, qué... Oiga, y ese punto, ¿cómo se llama, Mary? Esto se llama, el tejido este se llama, esa es cubana, esta, el tejido.
Cubana se llama. Las heces cubana. Sí. Oiga, ¿y a qué descendencia o los jóvenes ya no les interesa tanto esto? Pues no, sí, los jóvenes ya no quieren tejer, pero ella, mi hija, sí teje. ¿Teje? Sí. Ven. Mira, amigo, ¿cómo te llamas? Areli. Areli, joven, una mujer joven, guapa, tlacotalpeña, claro. Todavía teje, ¿cómo ven, amigos? Y no cualquiera nace aquí hoy, te felicito que sigas los pasos de tu mamá. Oiga, qué trabajos más hermosos. Sí, la verdad sí son muy lindos, la verdad cuesta mucho trabajo, es cansado, porque la verdad es cansado, pero bueno, unas manos privilegiadas, la verdad. Sí, así es. Oye, y tu mami, bueno, lo que tú recuerdas de cuando tu mami... Esta labor hace que vayas perdiendo un poco la vista, ¿no? Sí, de hecho sí, porque se esfuerza mucho uno, sobre todo cuando el tejido es muy delgadito, el hilo es muy delgadito, se esfuerza uno mucho la vista, la verdad. Sí. Bueno, pues amigos de NN Veracruz, esta es una maravilla aquí en Tlacotalpan, Veracruz. Y bueno, yo me voy a acercar a tu mami, claro, porque la verdad es un honor, amigos, estar en este lugar tan hermoso hoy en las fiestas de la Candelaria. Ver a una mujer extraordinariamente haciendo este tejido. Se da cuenta, es zurda. ¡Ah, caramba! Es zurda. ¡Ah, ven el detalle! Es zurda, doña Regi, es zurda y viene, les pone un baile, pero sabroso, ¿eh? Doña Regi, algo que quiere usted decir a la gente en relación a este trabajo tan hermoso, pues que sí, hace. Que se ponga la juventud a tejer, pero ya la juventud ya perdió la... ya no quiere tejer, ya quieren mejor puro celular. Pues amigos de NN Veracruz, seguimos aquí en Tlacotalpan y la verdad qué belleza, gracias a toda Areli. Areli, que nos dio la oportunidad de estar con su mami. Y bueno, un saludo para NN Veracruz. Bueno, saludando a todo Veracruz desde Tlacotalpan de la fiesta de la Candelaria. Y bueno, amigos, aquí tenemos a la patrona de todo Tlacotalpeño, la Virgen de la Candelaria. Ella va a ser paseada el día de mañana por el río, dándole gracias a su benevolencia y que bendiga a todos los pescadores a que tengan esa parte. Vean el colorido de esta parroquia. No es muy grande, pero la verdad tiene todo lo necesario. Esa parte de armonía se sigue preservando aquí en Tlacotalpan, el cual nos permite, permitimos entrar en este momento que hay poca gente, porque el día de mañana, que se le dé la mañanita y se le haga el recorrido, va a ser prácticamente imposible. Y también tuvimos más tardecito ya lo de la mojiganga. Esa parte que sí fue emocionante ver, y porque platicamos con la maestra, una de las personas que está preparando y hizo posible que la mojiganga fuera por parte de intervención de todos los jóvenes de la secundaria, el cual le permitió de alguna manera involucrarlos en las tradiciones de lo que es la mojiganga. La mojiganga es una parte colorida que se hace un recorrido por la parte del zócalo de aquí de Tlacotalpan, después por la parte del lado de hacia la playa, después recorriendo Murillo, todo eso. Y la verdad vimos mucha gente, jóvenes, y de la parte importante que estamos viendo hoy, que está siendo parte de la cultura de Tlacotalpan, es motivar al joven. Hoy vemos mucho joven que está pasando con su jarana, esa parte que se ha vuelto a tener ese gusanito de tocar, esa parte que hay que sentir, esa parte que viene de nuestra sangre. La gente que tuvimos la oportunidad de nacer en Tlacotalpan, es una parte muy bonita en la cual nos permite de alguna manera seguir disfrutando cada una de las cosas que nos está ofreciendo Tlacotalpan. La cocina, nos falta por ahí, la verdad, con los que nos dejó, como decía Guadalupe Reyes, pero ahorita nos tocó seguir la Candelaria, y pues a lo mejor unos kilitos de más, pero ya va a ser los últimos, porque todavía nos falta probar esos bocadillos de dulce de leche, de coco, de almendra. Es importante disfrutarlo, saborearlo. Esa parte que más adelante nos vamos a dar a la tarea de ir y investigar, para que la gente nos explique todo el proceso, porque el proceso es con leche natural. Aquí no hay que comprar la de caja ni pasteurizada. No, es leche bronca.
Aparte, el hacer un dulce de cacahuate o de coco tiene su arte. ¿Y cuál es su arte? Su arte es que cuando se está moviendo en la olla, se tiene que mover hacia un solo lado, hacia un solo lado. No se puede mover hacia los dos lados y todo eso. Ah, por ahí tenemos aquí a nuestra invitada. ¿Cuál es tu nombre, amiguita? Soy la señora Juana María Martínez Valderas. Ah, sí. Por ahí estamos viendo unos arreglos de vestidos y todo eso. Son muy bonitos, ¿eh? Claro que sí, son vestuarios típicos a la región. Sí. ¿Verdad? Y yo vengo como trabajadora a vender, a hacerle promoción a la ropa de pues mexicana, ¿verdad? Porque pues son... Esa parte son, que se debe preservar. Son artesanías mexicanas de todos los mexicanos. La más que lo único es que yo no estoy de acuerdo en que esta ropa se confecciona aquí en México, tanto lo tejido como lo bordado, lo mandan para el extranjero y luego ¿sabe qué es lo que pasa? Uno de mexicano compra la ropa allá porque yo la traigo de allá, de Houston. Pero pasa esa parte importante. El rejillado es algo, es un arte que no cualquiera lo hace. Ah, no, claro que no, lo hacen. Ese trabajo solamente los mexicanos como nosotros que sabemos trabajar, sabemos ¿Y cuál es el pago por ser un rejillado? Es lo bonito, pero es parte de la vista que perdemos. Pues mira, el pago es de que va uno debilitándose de la vista. Porque en sí, pues uno no puede dar las cosas tan caras porque supuestamente, pues a veces quienes las consumen o las visten, pues son de bajos recursos. Y entonces uno tiene que considerar también a la persona, ¿verdad? Para poder Como se dice vulgarmente, según es el sapo, es la pedrada, ¿no? esa parte que sí. Yo era clásico antes, cuando tenía un hijo o una hija, en sus 3 años hacerle su vestido rejillado, sí. o su camisita rejillada y toda esa parte. Y lo que dice usted es cierto, esa parte que en México es creo que en la única parte del mundo donde se le pide a la persona que es artesano, que le dedica, que le baje el costo. No es posible de alguna manera, como hay países como Alemania, que toda esta cosa, el colorido que tiene, los alemanes adoran. Adoran este tipo de costura. Sí, les encanta. Mire, aquí tenemos muchos visitantes españoles, ¿verdad? Que bueno, somos los que más hemos estado familiarizados, ¿verdad? Con España. Y aquí viene mucha gente de diferentes lugares, extranjeros, pues, buscando esta clase de ropa. ¿Eh? Buscando esta clase de ropa. Ah, no, sí, es esa parte bonita que la gente agarra y lo busca, ¿no? Porque es algo típico, sí, 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 algo sí. Que... debemos de lucirlo con gallardía, como se debe. Exactamente, porque con eso demostramos que en México hay manos que saben hacer eso y mucho más. ¿Mucho más para qué? Para beneficio de nuestro México, que es el por el cual ahorita estamos tratando de luchar para sacarlo adelante. Ah, qué bueno, te agradezco toda tu atención, ¿eh? Sí. Y gracias y por apoyarnos con todo esto y ahora sí que mostrarme un poquito de la cultura. Claro que sí. Claro y por que ahí sí. Tenemos otro amiguito invitado por ahí. Aquí tenemos a ver, vamos a agradecerle. Hola, ¿cómo estás? Hola, oiga, él sí les va a informar mucho más de este lugar. Pues, a ver, por acá. Se puede decir que... A ver, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Mi nombre es Raúl Candelario y yo soy visitante en esta ciudad donde crecí, porque no nací aquí, pero crecí aquí. Y viví aquí los mejores años de mi vida. Y conozco la tradición, la música, conocí a los viejos Jaraneros de aquí, jaraneros los nuevos, sí. El doctor Rodrigo Castellanos, con sí, el chiquitirí, sí, todo sí. Eso, ¿no? Aquella gente vieja. De hecho, ando con mis amigos aquí, que son hijos y nietos, sí, de Los Vegas, de aquí, de Boca de San Miguel. Yo soy de Zapotal. De un rancho que está ahí entre municipio de Tlacotalpan, precisamente. Y estamos aquí para celebrar esta fiesta, digo, que ha sido para nosotros un reencuentro de nuestra cultura y nuestra tradición, porque Son Jarocho se estaba perdiendo y gracias a Dios, primeramente, siempre es primordial decir gracias a Dios y del talento de muchos hermanos jaraneros que llegaron y empezaron a levantar el Son Jarocho. Aquí nos invita Horacio del... Ver unas décimas de esas que se dan solo aquí. Bueno,
Yo no soy versador, soy compositor. Y algunos dicen que soy poeta, ¿verdad? Pero les voy a decir en breve, en algunas breves palabras, de dónde soy. ¿Ok? Yo nací a la falda de los Tuxtlas, entre el llano y la sabana, entre ríos y lagunas, loros y caña. De Otate fue la cuna con bejuco amarrada, donde mi madre jarocha versos me cantaba. De muchachas en piragua, de yagua aquellas casas, de noches de cocuyos, de mañanas en torcaza. Yo en las secas soy vaquero, pescador en tiempo de agua. Lo mismo te tiro un pial que de redonda la atarraya. El humo de mi fuste fue sahumerio en el potrero. Unos reyes, mi apellido Reyes, pariente, unos reyes me enseñaron y por eso soy vaquero. Siempre traigo mi jarana, en mi verso soy sincero. En el norte o en el sur, siempre canto lo que quiero. Y me fui al desierto norteño, de biznagas, de saguaros, de indios catarinos, de cañones y cañadas, del valle, el buen vino, en la esquina Ensenada. Yo vivo en Tijuana, para abrazarlos, como se abraza nuestros hermanos en Tijuana. ¿Qué más queremos cuando se siente lo que está uno cantando? Esa claro parte, sí. Como claro decía, sí, hermano. Mira, si mucha gente agarra y dice, y hay la controversia de que Agustín Lara no era de Tlacotalpa, que sí era de Tlacotalpa, no. ¿Cuáles son los apellidos aquí de Tlacotalpan? Lara, si Aguirre, sí, así claro, que ¿cuál mira, es la pregunta? Yo te voy a decir una cosa, yo como compositor, como... no tengo ninguna autoridad para decir, pero en mi corazón nacen muchas cosas bellas. Y eso es lo que, me dice que yo puedo decir. Yo le compuse a Tlacotalpa hace algún tiempo, después de regresar a esta tierra, que lo caminé descalzo. Tlacotalpa se camina descalzo para levantar todos los años que se tiene. Aquí hay muchas cosas de mi gente, de mis viejos, de aquella gente que yo lo sigo recordando, porque he levantado, le he preguntado a mi gente de verso de aquellos mis viejos. Entonces yo una vez, en la inquietud del verso cantado, yo le compuse a Tlacotalpa algo que quizás no es versado en el son jarocho, pero dice: te viste de jarocha todo el año, en perfume de jazmín tú siempre estás. Callejón que vas al río, dime cuándo volverán. Muellecito de solo, bienvenidas, despedidas, tú no sabes dar, bien sabes que en febrero todos volverán. No, que va de duda que estamos viendo. Los quiero mucho, Vengan y regresen a Tlacotalpan. Claro, yo soy de Tlacotalpan. Regresen a esta tierra. Claro, llénense de esta inspiración que solamente este lugar lo puede dar. Y los que estamos fuera, vamos a Tijuana, allá nos esperamos. Sí, claro, en Tijuana estamos trabajando por el son jarocho. Bueno, gracias, qué mejores embajadores. Ah, por ahí tenemos, a ver, venga para acá. Por allá, a ver, ayúdamela, por favor, Por ahí nos encontramos, esa parte que dice uno que puede ser, no puede ser, pero el destino parece increíble. Prima, esa parte que estábamos ahí con unos amigos el 15 de septiembre y de repente sale la palabra mágica que se dice Tlacotalpan. Y somos primos. Y somos primos, chacho, como dice acá. Es esa parte bonita que nos permitió, gracias a Dios, hoy estar aquí con mi hermana Irene. Así que es. Me abrió las puertas. A Naín, que anda por ahí de escondido ahí. Que ¿a dónde está? Por ahí, no sé, él se esconde siempre en la parte de atrás, señora. Así es. Le digo, no tiene nada que ocultar. El señor se comporta. El cafecito es algo que nos reúne a todos los amigos. A todos los amigos, ¿verdad? Así es. Cuando te digo Tlacotalpan, ¿qué se te viene a la mente?
No, hombre, el lugar que más amo. Yo adoro mi Veracruz, pero más mi Tlacotalpan. Y como decía, Tlacotalpan, no te muevas. Que te voy a retratar. Así es, prima. Es esta parte de lo bonito. Aquí tenemos un motorcito. Este motorcito mueve aquí. Y a toda la familia. A ver, habla. Un saludo. Ay, ¿cómo? ¿Qué no eres de Tlacotalpan? Bueno, es que Tlacotalpan, para conquistar a las chicas somos tímidos. ¿Verdad? Pero después despertamos y nadie nos... ¿Eh? No quiere por ahí. A ver, prima, nada más como último. A ver. Con Carmen Quesada, ¿qué te...? Mi tía Carmen adorada. La amo también a mi tía Carmen. Es la persona más linda de Tlacotalpan. Vengan a conocer. No, es que la comida, la longaniza de ahí... Yo... Más rico todo. Todo es rico en su cocina de mi tía Carmen. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Es tu tía Carmen? Ajá. ¿Qué día se casó tu tía Carmen? No, eso sí no me lo sé. Por ahí me dijo una palomita que se casó un 28 de diciembre y nadie le creía que se iba a casar. ¿A poco? No, es mi tía dorada, todo Tlacotalpan la quiere. La más buena de Tlacotalpan es mi tía Carmen. Es tan humilde, sencilla, de veras, cariñosa, y la que más te quiere, te recibe con los brazos abiertos. Así es. A ver, ya para despedirnos, ¿cómo estuvo el teatro? Precioso, de lo que se perdieron. Por ahí vemos a toda la gente bonita que nos pasa saludando. De Córdoba. Ah, vienen de Córdoba. De Córdoba. Pura gente bonita. Vengan que es Tlacotalpan. Y la verdad, Tlacotalpan hoy nos está llegando muchos invitados, prima, de sí, todas partes. En el teatro subieron de Poza Rica, de Los Ángeles, de Nueva York, de Coatzacoalcos, del norte de Veracruz, estuvo precioso y además estuvo Natalia Lafourcade cantando lo que dice ella, mi Veracruz es bello. Así es, gracias prima, bueno. Esa parte que nos tuvimos que perder porque teníamos que preparar la producción, sí, para llevarle a toda esta gente. Tan bonito, fue improvisado y estuvo precioso, pero no, pueden ir ahorita a las 11 de la noche, va a estar aquí en el Plaza Marta. Ah, pues nos vamos a dar una escapada, nada más nos vamos a comer... ¿Cómo se llaman las chalupitas de María Cobo? No, las empanadas. Las empanadas. Ah, no, las garnachas. Las garnachas. Las garnachas de María Cobo. Con sus frijolitos. Carne, papa. Papa, cebollita. Cebollita y queso. ¿Sabías que cuando yo iba con ella? Con María Cobo. Con María Cobo. Me veía la carita así de hambre que yo tenía y todo eso, y era el primero que me daba. Ay, qué bueno, porque teníamos que hacer una fila muy larga para poder comer sus ricas empanadas y garnachas. Oye, prima, otra cosa que no lo he probado, el plátano bolso pasado por agua de sal. Ah, eso es riquísimo. ¿Ya no aquí, lo hace? Sí, aquí plátano machucado le decimos el nosotros. El machucado. Lo que es el plátano machucado con la nata, después de hervir la leche. Ah, dos, con la tres nata veces. Y la mantequilla. Mi tía Carmen lo tiene también. Mi tía Carmen también lo tiene. A ver, y ahí viene. Que entren. Así es. Para improvisación de todo. A ver, prima, aquí tenemos unos jaraneros. Gente joven. A ver. Dice que el que bien sabe. A ver, si te atraviesa no hay problema, ese es el turismo que nos está visitando por ahí. Es parte. Se siguen atravesando, no importa. Estamos grabando en vivo y esto es lo que pasa. Ay, amor, amor. Ay, amor, amor. Mañana voy al rodeo. Aprender a manganear. Aprender a manganear. Mañana voy al rodeo. Ay, amor, amor. Ay, amor, amor. Adiós, prima. Porque me parece feo que al toro sepa enlazar, que al toro sepa enlazar y que yo nada más lo veo. Ay, amor, amor. Ay, amor, amor. Ay, amor, amor, son cuatro muchachas que van a mi casa. Ya una me besa, la otra me abraza, la otra me pone la mano en su seno y la otra dice, esto sí está bueno. Ay, amor, amor, ay, amor, amor.
amor, amor, ya me voy a despedir. Dando la vuelta al cerrito, dando la vuelta al cerrito, ya me voy a despedir. Ay, amor, amor, ay, amor, amor, porque aquí se acaban ya los versos de este torito. Ya me voy a despedir, dando la vuelta al cerrito. Ay, amor, amor, ay, amor, amor, debajo del puente, como que le llama, mis ojos quisieron ver correr el agua. Agaché la vista para mejor ver, debajo del puente había una mujer. Me quedé embobado al verla bañar, parecía sirena, sirena del mar, sirena del mar, bella encantadora. No seas ignorante con el que te adora, sabes que por ti mi corazón llora. Ay, amor, amor, ay, amor, amor.
puede decir su nombre? Mi nombre es Antonio Arroyo, para servirle, de Misantla, Veracruz. Fernando Arroyo, igualmente de Misantla, Veracruz. Miguel López, de Cosamaloapan, Veracruz. Esa parte que yo estoy viendo hoy, que ya tiene años que se ha estado trabajando, veo muchos jaraneros jóvenes. ¿Cómo se metieron ustedes en esa parte de la jarana? Pues yo hace tiempo, aproximadamente hoy se cumplen 11 años que vengo, que asisto a este bonito evento, que pues es un evento cultural muy hermoso y que pues se ha dado a conocer en muchas partes del mundo, ¿no? Y que pues yo a mi edad, yo cuando empecé tenía 8 años, pues empecé con lo básico, este instrumento tan bonito que se llama jarana, muy bonito, que está hecho de una sola pieza, escarbado, y pues esa es mi historia de... Fíjate que hay algo que yo he visto, o sea, que Veracruz está recastrando lo que es su cultura, la parte de la jarana. Ya hoy la Universidad Veracruzana ya tiene, dentro de sus clases de cultura, tiene la jarana. Veo muchos jóvenes, también veo otra parte también del danzón y todas esas cosas. Aquí en Tlacotalpan, cuando llegas, ¿qué sientes en Tlacotalpan? No, pues yo cuando llego aquí, llego a mi casa, me siento... Es una vibra muy bonita de que encuentras a tus compañeros... de que has conocido en el transcurso de los años, ¿no? Y verlos otra vez es como llegar a tu casa, ¿no? Llegas a tu familia y lo primero que ves, uta, abrazarlos, ¿no? Y pues convivir, más que nada la convivencia es lo que más cuenta aquí. Pero fíjate lo que pasa, la gente no sabe que los jaraneros a veces tienen sus retadoras por ahí, ¿no? De agarrar, y es esa parte que te pasa todo un año preparando para tener algo nuevo que enseñar, que mostrarle a la gente que nos visita aquí en Tlacotalpa. Esa parte es importante, yo sí soy de aquí, de Tlacotalpa, okay. Pero tenía ya años que no venía. Hoy nos dimos parte de la tarea con NN Veracruz de volver a resaltar esta parte que se debe de preservar. No estoy en contra de ningún tipo de música. Quiero, la que no me gusta es, le bajo y así nada es, no, pero no nada. Cuando escuchamos unos jóvenes como ellos, no nos queda otra cosa más que no traigo, pero quitarme el sombrero. Sí. La verdad es algo que se siente. Gracias. La piel es algo de el rascar, claro. La jarana es esa parte que te puede provocar melancolía, felicidad. Y la parte de la picardía del doble sentido, que sí, vi que lo es. Manejaste por ahí muy sutilmente. Pero entonces vamos a darle las gracias y... Sí. Claro, nos vemos con esto que se llama el psiquistrí. Permiso para cantar, permiso para cantar, mi viso, permiso te ruego. Permiso yo te ruego, permiso para cantar. Ay, que sí, que no. Ahora sí, mañana no. Ándale, porque si no. Una. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso porque la gente que lo está viendo en NN Veracruz, ahí tenemos nuestro productor y todos ellos. Esa parte de la gente que pasa nos saluda, ¿eh? Le damos gracias y discúlpenos a veces que estamos interrumpiendo el tráfico, pero pues la verdad, Tlacotalpan, que hay que mostrarla al mundo como es. Claro, así es, hay que mostrarle a todo el mundo nuestra cultura, esta hermosa cultura por nuestro maravilloso estado, ¿no? Así es, NN está dando la tarea de llevarle lo más bonito, las artes, el arte culinario, porque no me digas que no se fueron a comer por ahí... unas galletas, claro, sí. Es algo rico así, la minilla, esa parte que es riquísima. Pero amigos,
esto no se termina, porque tenemos todavía otros programas. La verdad es tanto lo que están ofreciendo Tlacotalpan, desde toros, artesanías, comida, los dulces de chocolate. El torito que a veces los hombres los utilizamos con una damita, nomás con una copita. ¿Para qué? Para dar ese impulso. Como si fuera un arrancador nada más, pero de corazones, porque después nos van trompiendo los corazones. Claro. Pero es que también aquí se le canta al amor. Se le canta el amor, a la vida. Bueno, amigos, no nos queda más que despedirnos y recuerden, síganos por NN Veracruz.